A pesar del crecimiento logrado por la Unión Europea en nuevas tecnologías, aún son muchas las empresas para las que la innovación sigue siendo una asignatura pendiente. Hola Silvia, bienvenida. Hola Juanma. Estamos hablando además de innovación, de creatividad. ¿Son más creativos los hombres o las mujeres? Pues dice la ciencia que las personas con androginia psicológica, es decir, los hombres con un lado femenino muy acentuado y las mujeres con un lado masculino muy acentuado. Oye, si nos vamos a la edad, ¿son más creativos e innovadores los más jóvenes o los más mayores? Pues para innovar hacen falta conocimientos, de manera que las personas jóvenes pues tienen muchas ideas, pero la innovación realmente está normalmente por detrás de las personas más maduras. ¿Y las empresas están haciendo algo para extraer esos conocimientos de este sector de población? Pues cada vez más, porque está demostrándose con ejemplos que es rentable, Juanma. A ver, ejemplos, ejemplos. Pues un ejemplo de mujeres de 50 que ha demostrado la rentabilidad. Me llamaron hace unas semanas de Procter & Gamble y la verdad es que fue realmente sorprendente porque han conseguido crear una comunidad donde escuchan a las mujeres e innovan con ellas. Y tienen ya 2 millones de personas innovando en la plataforma, Juanma, se llama Victoria. ¿Y por qué este colectivo? Pues este colectivo porque el 50% de las decisiones de compra, el 80% de las decisiones de compra las toman las mujeres y el 70% del poder de compra lo tienen precisamente las personas de más de 50 años, Juanma. ¿Y el resultado de todo esto? Pues el resultado de todo esto es que las empresas consiguen crecer y vender más productos sin tener que bajar el precio necesariamente, sino aportando más valor. Bueno, me das una alegría, porque esto me viene a decir que los que tenemos más de 50 años, que yo ya los tengo, somos interesantes para los emprendedores. Muy interesantes y, vamos, yo animo a todo el mundo a poneros en el punto de mira, Juanma. Bueno, Silvia, vamos a ver ahora la pregunta de la semana. Vamos a hablar de biomímesis y aprender a innovar con este sistema que puede ser rentable. A ver, ¿qué es? Pues es muy sencillo. La naturaleza es nuestra principal fuente de inspiración, lo ha sido también la ciencia ficción, y los robots cucaracha o la inteligencia artificial se basan precisamente en el funcionamiento de animales o cerebros. ¿Buscas inspiración? Pues mira a tu alrededor. Muchísimas gracias, Silvia. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Juanma.